Aló, pues bienvenidos a una nueva semana más de lecturas, a una nueva semana de fangirleos, de hablar sobre series, de películas, de mis perros, de mi vida y todo ese show. Pues vamos a comenzar con el hecho de que hoy vi la película de Free Guy de Ryan Reynolds y me gustó un montón. Originalmente la vi por un cameo de literalmente medio segundo de Chris Evans, que ya había yo visto en internet, pero la situación que sucede en la película por la cual sale Chris Evans me gustó mucho. Es así, no sabía qué era, entonces me sorprendí. I really liked it. La película estuvo chida, trata sobre este mundo llamado Free City, que es un videojuego en donde hay un personaje de los secundarios llamado Guy, que es Ryan Reynolds, que no sabe qué es un videojuego y que no sabe qué es un personaje secundario. Entonces, cuando se empieza a dar cuenta de que quiere hacer otras cosas, salirse de la rutina, pues es cuando avanza la película. And it's really nice. Está chistosona. Me encanta Ryan Reynolds. La verdad es que, o sea, no físicamente ni nada, o sea, no tengo un crush con él, pero me encanta su sentido del humor. Y en esa película hasta ternura me dio. Entonces sí, me gusta cómo cambia su personaje así de 2 segundos. Y está chido, me gustó. 5 estrellas, recomendada. Ahora bien, ahorita acabo de terminar de leer Tenemos que hablar de Kevin, guys. Y no manchen, me encantó. No hubo ningún plot twist para mí porque yo ya vi la película en repetidas ocasiones. Es una película que me gustó mucho. Y, guys, me gustó muchísimo la experiencia de leer el libro. Al principio pensé que iba a ser una lectura pesada, pero una vez que te adentras, como que ya todo empieza. O sea, te familiarizas con los personajes, te familiarizas con las situaciones, entonces enseguida todo empieza a fluir bien. Y esta relación de Eva, la mamá, con su hijo Kevin, de verdad que es súper compleja y muy interesante de leer, la verdad. Entonces, yo siento que ya en el libro vi una nueva faceta de la relación de estos dos que tal vez no se logra traspasar en la pantalla, o que al menos yo no me tomé la molestia de percibir, pero que en el libro me gustó un montón. Y pues fue una experiencia bastante grata para mí, porque la verdad es que le tenía un poco de miedo a este libro, sobre todo que al principio como que no me estaba gustando, pero una vez que pasas esas primeras páginas, se vuelve buenísimo. A mí me encantó. Y le terminé dando 5 estrellotas en Goodreads. Y espero que veamos la película con el club, pero no creo aguantarme porque hasta noviembre vamos a hablar del libro, entonces falta mucho para que la veamos. Entonces creo que la voy a ver antes y después la vuelvo a ver con el club, porque no hay problema, de verdad que esa película me gusta muchísimo. En fin, pues bienvenidos sean todos. Ya saben, prepárense sus palomitas porque estos videos siempre duran al menos media hora. Sean bienvenidos. Prepárense algo, una botanita, un refresquito, lo que sea. Y pues a ver qué nos depara esta semana de lecturas. Mientras tanto, yo me voy a dormir porque ya es tarde. Nos vemos mañana, guys. Peace out.
Aló. Pues ayer se me fue actualizar porque no sé, vamos. Pero les cuento que terminé de leer la novela gráfica de Matar a un Ruiseñor. Obviamente me gustó un montón porque, para los que no sepan, ese libro me encantó cuando le leímos en el club de lectura. De hecho, creo que fue la primera lectura del club de lectura. Entonces, es un libro que me gustó un montón. Y me enamoré del personaje de Atticus, que es el papá de los niños. Y pues el dude es abogado y está defendiendo a un hombre de color. Ni más o menos por allá va la historia. Va centrada en los niños, que es Scout y Jen. Y no sé, me gusta mucho. También me leí un libro ayer. No sé cuántas páginas era, pero era bastante corto, que se llama El embarazo de mi hermana. Es de una autora japonesa. Que la verdad me llamó mucho la atención porque en la sinopsis decían que, ay, no, que un final muy aterrador y que no sé qué, que shalala. La verdad es que no le entendí el final, o sea, no le encontré el final aterrador. Se me hizo un poco meh. Trata sobre esta chava que va narrando el embarazo de su hermana en un diario. Y ajá, todos son como que medio meh con respecto al embarazo. No hablan realmente al respecto. Esta niña termina casi casi aislada porque la hermana no soporta los olores y cosas así. Entonces, ajá, le terminé dando. Disculpen, es que estaba yo preparando mi café, pero ya me lo preparé. Le terminé dando 3 estrellas en Goodreads. Y ya. Esa es mi actualización de lecturas. No sé qué voy a comenzar a leer, pero hoy vi el episodio del día de What If, que me gustó bastante. Y ahorita tal vez me ponga a ver el episodio del día de Leyendas Legendarias, porque ya saben que es San miércoles de. Es el miércoles macabroso de Leyendas Legendarias. Ya tengo mi café. Vamos a ver cómo lo dejé. Yes. ¿Qué más? Ah, sí, no sé qué comenzar porque pues ya estamos a los últimos días del mes y a veces me da toque iniciar un mes con medio libro iniciado y no saber si contarlo en este mes o el que sigue. Así que, ah, no. Entonces no sé si me espero porque los libros que quiero leer no están en el Kindle. De forma física voy a leer La Cumbre Escarlata. Va a ser una relectura como Casa Embrujada para la consigna de Casas Embrujadas del Miedo Tom 2021 de Vikinga Lectora. Porque ese libro, o sea, esa película me gusta mucho. Y caería en la consigna de Casa Embrujada con adaptación. Que aunque esta es, en realidad, es una novelización de un libro, pero ustedes me entienden. Y ajá, estaría chido releerlo y volver a ver la película, porque hace poco vi un video de una entrevista a Tom Hiddleston donde una chava le pide recrear una escena de La Cumbre Escarlata y dije, ay, quiero verla. Entonces sí, y también una de mis lecturas para el Miedotón 2021 va a ser Fantasmas de Dean Koontz, pero resulta que tengo 300.000 libros de Dean Koontz en el celular, en el Kindle, perdón, y ninguno es Fantasmas. Y yo, demonios. Estaba yo segurísima de que tenía Fantasmas en el Kindle, pero no. Entonces tengo que metérselo. Y me flojera. Hasta llevé mi cablecito del Kindle al trabajo y pues no tuve tiempo para hacerlo.
pero igual y mañana. Ah, no, no. Pero mientras tanto, no tengo lectura para comenzar ahorita. Ya olvidé qué libros había dicho que iban a ser mis otras lecturas para el miedotón. Les digo que ando con el cerebro en todos lados, menos donde debería. Ah, y les voy a enseñar que me llegaron unas calcomanías para mi próximo Reading Journal. Punta, aquí está. A ver. Ahorita las voy a abrir para que se las enseñe. Porque mi plan va a ser, son 50 calcomanías que compré en Amazon. Todas son en blanco y negro, así medio macabrosas. Obviamente para la portada de mi libreta. Como hice este año que la portada de la libreta tiene una calcomanía de Red Brown. Pero este año no me voy a romper el cerebro haciendo mis portadas. Entonces voy a usar calcomanías. Va a ser todo en blanco y negro. Y obviamente ya nada más yo le pongo color en lo que sean mis reseñas y cosas así. Pero mis portadas todas van a ser con calcomanías. Porque ya no quiero dibujar. Porque no sé dibujar. Muy bien, pues les voy a enseñar esto. Bueno, pues estas son más o menos las calcomanías para que se hagan una idea. Solo estoy medio en depresión porque en las imágenes había una de Edgar Allan Poe que no vi ahorita que las ojeé. Esta es mi favorita. Creo que este va a ir en la portada. Y mi plan era que el de Edgar Allan Poe fuera en la portada. Pero ahorita que los ojeé, pues no estaba. No estaba el Edgar. Este también está chido. Y este también está chido. O sea, todos me gustan, la verdad. Estos vatos, no sé quiénes sean, la verdad. Este también está chido. Entonces, ajá, esto voy a estar usando. Para mis portadas y para mi libreta. Están muy como de diseños de tatuajes, ya saben. Y este me gustó un montón. De Beetlejuice. Y pues esos son mis dibujos, mis calcomanías para mi journal del próximo año. Bueno, pues encontré un libro corto, o sea, me puse a revisar mis libros cortos y recordé que tengo el libro de Marcelino Pan y Vino. Y me puse a leerlo, son como 50 páginas. Ya voy en el 70%, pero salí a comerme una burrita. No tengo hambre. Pero el chiste de por qué tengo Marcelino Pan y Vino en mi Kindle es porque es una de las películas que veía a lot cuando estaba niña. No sé cuántas décadas llevo sin ver la película, pero me estoy transportando, perdón, a mi infancia, ¿veis? Leyendo este libro porque, ajá, todo lo que... O sea, es impresionante que yo recuerde tantos detalles de la película. Igual y no tiene tanto que la vi. Igual y en la carrera o en algún punto me dio curiosidad por volver a verla, pero... Pero recuerdo demasiado. ¡A Fray Papilla! Mi infancia, no sé. Bueno, para los que no sepan, Marcelino Pan y Vino es este niño que es
abandonado en la puerta del convento de unos frailes. Entonces ellos lo crecen. Y bueno, pues pasan cosas. Es una historia muy conmovedora. Yo me acuerdo que de chica siempre lloriqueaba. Ahorita no sé, pero sí hay partes de que... Obviamente es una historia religiosa, pero está linda. Entonces, no me arrepiento de elegirla. Al rato debo terminarla. Pero pues ya mañana les contaré cuánto le doy. Pero it's cute. Oh, Marcelino. Es que además, el niño de la película es súper vieja, by the way. En blanco y negro. Estaba súper tierno. Entonces, muy bien. Me voy. Bye. Good morning. Pues ayer no actualicé porque, uno, llegué del trabajo y me dormí. Y dos, me puse a ver El Juego del Calamar con mi mamá. Que yo había prometido que no iba a ver, pero vi el primer episodio hace unos días y sí me gustó, entonces... Y ayer pues ya nos clavamos y vimos creo que hasta el sexto, no sé, algo así. Vimos bastantes, ese es el chiste. Ahora bien, con respecto a mis lecturas, voy a comenzar a leer La Cumbre Escarlata, que es una de mis lecturas de El Miedotón 2021 de Vikinga Lectora. Ya hice mi TBR, tardé un montón en decidirme, pero ya lo tengo. Para Casa Embrujada es este de La Cumbre Escarlata, para adaptación de cine. Es una novelización de una película, va a ser Gremlins. Para un libro de fantasmas, elegí Fantasmas de Dean Koontz. Para un libro escrito por una autora, elegí La Tristeza de los Cítricos de Liliana Bloom. En que este año hemos estado leyendo a Liliana Bloom en el club, entonces ese. Y el de relatos cortos va a ser el de Damas Oscuras, que son relatos sobre fantasmas escritos por mujeres. Entonces ese es mi TBR. Tal vez sea un poco ambicioso, espero cumplirlo, quiero meterle puntos a mi equipo. Así que vamos a leer, ahorita voy a leer, voy a poner mi música con mi querida... Cuando hable de Alexa, voy a decir Estela, que así le dice mi mamá. Entonces voy a decir Estela para que ella no se prenda, ¿ok? Entonces, voy a poner música en mi Estela para continuar con mi, con mi reto musical, que ya vamos casi en el 500, casi, pero todavía falta. Porque casi no he avanzado, pero sigo con el reto musical. También, guys, con respecto, ya vieron que les mostré mis calcomanías para mi próximo journal, que, by the way, guys, me llegaron 47 y supuestamente el paquete era de 50, y entre ellos debió de haber una calcomanía de Edgar Allan Poe, que según yo esa iba a estar en la portada, y de las tres que no llegaron, la de Poe fue la que no llegó, maldita sea. Porque sí, a él iba a usar en la portada, pero... El chiste es que también pedí mi journal, que debe de llegar pronto. Entonces, I'm excited, porque ya comenzaría a trabajar en mi nuevo reading journal, que le voy a quitar un montón de secciones que la verdad ni actualizo por flojera. Perdón. Y mi sección de mis lecturas anuales, creo que la voy a cambiar con una que me gustó mucho, que tengo en mi laptop. O en algún lado, no sé dónde la tengo, pero me gustó mucho y la voy a utilizar. Ahora bien, pues eso sería todo por ahorita. Voy a leer y nos vemos el rato, ahí les voy contando. Bye. Bueno, pues ya es lunes y ayer se me olvidó por completo actualizar. Pero en mis lecturas va de la siguiente manera. Estoy leyendo La Cumbre Escarlata de forma física y me quedé a la mitad del libro. Y de forma electrónica
comencé a leer Gremlins. Ambos son para mí, para el reto del Miedotón 2021. Entonces, esas son mis lecturas ahorita, pero les hablaré más al respecto en el próximo Reading Blog, porque ayer se me olvidó actualizar y ahorita pues ya me tengo que poner a editar, así que lo dejamos aquí. Muy bien, pues eso fue todo por esta semana. Muchísimas gracias por haber visto el video. Espero que les haya gustado. Si llegamos hasta aquí, déjenme el iconito de un fantasma porque soy Team Fantasmas en el Miedotón. Muy bien, y pues eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias de nuevo por haber visto el video. Les recuerdo que aquí abajito están todas mis redes sociales, pero no se vayan sin antes contarme qué están leyendo, qué han leído, qué planean leer y todo ese show. Aquí abajito en los comentarios y yo les leo. Nos vemos en el próximo video. Ya saben, yo soy Chester. Bye.